Ok, Melchor Castro, gracias por estar aquí en el BoxyBar.com. ¿Cómo está? Bien, bien. Más que nada, pues coincide hoy con una fecha muy grande para mí. Hace 29 años me coronaba por primera vez campeón del mundo, Felicidad. derrotando al filipino Rolando Pascua en el Foro de Inglewood, California. Felicidades en esto. Y sí, me acuerdo de esas peleas. ¿Qué tiempo era para el boxeo? Ahí en el forum, en esos tiempos, una época muy muy buena, ya no es así como antes. Así es, también salimos campeón de un torneo de Boy Weiser. Pascua era un peleador, no se oye mucho de él, pero era bien bravo. Me acuerdo su pelea cuando era el primero que noqueó a A la Chiquita Chiquita. González, sí, y qué paliza le puso. Sí, realmente. Pensaron que era para mí también una paliza, pero volteamos los pronósticos. Y ahorita hablamos de todas esas peleas, pero originalmente, ¿de dónde es usted? De un pueblito cerca de Campeche, provincia. Hay que volar a la Ciudad de México, de la Ciudad de México hay que volar a Campeche. Y de Campeche, pues como a 20 minutos está el pueblito. ¿Cómo era ahí creyéndose de chavalito ahí en Campeche? Pues comencé a los 17 años, tuve peleas muy pocas en el terreno amateur, 7 peleas, donde también me coroné campeón nacional. Creo que vine un poquito de sapiencia porque así como llegué, así me pelearon. Y ya ese mismo año debuté profesionalmente y arrancamos una carrera que jamás imaginé llegar a donde llegué. Y en primer lugar, ¿cómo encontró el deporte de boxeo o cómo el boxeo encontró a usted? Pues yo creo que me encontró a mí en ese sentido porque vi que unos amigos del pueblito se venían a Campeche a entrenar, pero no sabía qué. Y les pregunté un día, ¿dónde van a entrenar box? Y yo les dije, llévenme, sale. Yo no conocía ni la ciudad porque vivía yo en un pueblito donde escasos recursos, mi familia, que no podía salir ni a la cuadra de la casa porque eran chinga de los padres. Y creo que ese fue el pretexto para salir de mi pueblo y conocer un poquito Campeche y iniciarme en la carrera de boxeo. ¿Cómo fue la primera vez que entró a un gimnasio donde empezó el boxeo? ¿Qué es lo que miró en este deporte que ganó su atención? Pues cuando llegué al gimnasio estaba repleto, había mucha gente. Y en lugar de acobardarme o darme miedo o algo, pues me animó más. Me pusieron a hacer todo lo que hace todo un principiante llegando. Y vieron que lo hacía muy bien, que a las 2 semanas me pusieron a pelear. Me parece a mí incorrecto ahorita como veo las cosas como entrenador, ¿no? Pero en ese momento creo que las cosas eran diferentes y el entrenador que había en esos momentos me puso a pelear a las 2 semanas. Gané por nocaut y así vinieron todas las demás. ¿Quién eran sus favoritos, boxeadores cuando usted estaba criándose o cuando empezó usted en el Pues deporte? ahí le va. Cuando creo que miré la primera pelea por primera vez, chavalo, no recuerdo bien el año que era, pero sí recuerdo quiénes pelearon. Sugar Ray Leonard con manos de piedra Durán. Cuando el Sugar Ray Leonard empezó a mover el pasito de la gallinita, a girar sus brazos, y cuando manos de piedras dijo, no más, me empezó a gustar en ese momento el estilo de Leonard. Fue lo que me ayudó hasta meterme al box, pero luego empecé a admirar a un mexicano, Gilberto Román, campeón mundial super mosca Que era el primer campeón de de Nacho ese peso, Bernstein. ajá, uno de los dos, no sé si fue Zaragoza o Gilberto Román, pero uno de los dos, Eran los dos primeros y sí, por eso puso al era gimnasio a Romanza. exactamente, Sí. así es. No, primero estaba en Vicente Saldívar, tenía a Gilberto Román y a Daniel Zaragoza y su tercer campeón de Nacho fui yo, y de ahí Nacho nos pasamos a un gimnasio que se llamaba Granada. Luego nos pasamos a los Baños Lunas hasta que realmente él puso su gimnasio. Ya tiene 28 años o 29 que lo tiene a su disposición de él. ¿Qué piensa de cómo subió de entrenador a Nacho Bernstein? ¿Beristain? Sí. Pues es un peleador, es un entrenador con mucha militancia, muy estricto en sus cosas, que realmente es de admirarse, que no tiene miedo de correr a un campeón del mundo. Porque en ese gimnasio, desde que se entra, él habla su idioma. Y el único idioma que se habla ahí es el de él, de nadie más. Y yo creo que eso lo ha sacado adelante porque ha disciplinado a muchos peleadores que quieren llegar y hacer lo que quieran. Y los corre sin tener compasión ninguno. A mí una vez me corrió cuando llegué con él primera vez. Me dice, paso por ti a correr a las 6 de la mañana y yo no me levanté.
porque en ese momento era la primera vez que iba yo a la Ciudad de México a entrenar con él, y vi nublado, lloviendo, 6 de la mañana, pues la ciudad inmensa para mí, me dio miedo. Y no me paré, llegué al gimnasio a entrenar como a las 10 de la mañana y me corrió, que no sirvo para esto porque no me levanté a correr. O sea, Y para es lo él, mismo con todos, sí, es lo mismo con todos, con él no perdona a nadie. entonces para él la disciplina es 100%. Así tiene que ser, por eso es lo que es, por eso ha entrado al Salón de Alabama, por eso ha tenido 28, 29 campeones del mundo y creo que todavía le faltan más. Eso sí. Ya habló poquito ahorita de su tiempo de ser amateur. ¿Qué importancia tiene tener ganar esa experiencia antes que entre uno de profesional? Pues yo creo que es grandioso porque eso nos abre el paso para iniciar una carrera. Te repito, yo no tuve grandes peleas amateur, nada más tuve 7 peleas amateur. En ese mismo año debuté profesional. Yo creo que los entrenadores me vieron con aptitudes que quisieron explotarme, ¿no? Rápido. Pero yo creo que de acuerdo a lo como yo llegué, de acuerdo a como yo hice, pues fue rápido. Haber comenzado mi carrera muy joven y ser campeón del mundo a los 22 años, pues para mí fue genial. Usted tenía el apoyo de Baby. ¿Cómo agarró Así ese es. apoyo? Porque de muy chavito no daba yo ni los 48 kilos. Pesaba yo 46, 45 y era muy delgadito, muy bajito de tamaño también, como hasta la fecha. Y me empezaron a poner varios, enano, me pusieron bebé. Y dije que no, hasta que llegó un loco y me puso baby, pues me gustó. Baby, baby significa bebé, ¿no? Se escucha mejor y de ahí se quedó. Donde yo fuera me ponía el entrenador Baby Cop, Baby Cop, Baby Cop. Que realmente, perdón lo que yo diga, voy a unas oficinas y de parte de quién, de Melchor, y ahí me dejan esperando, pero cuando salen y ven que soy yo, coño, ¿por qué no dices que eres el baby? Bueno, todos me conocen por el baby, por Por Melchor, ¿no? baby. Sí. ¿Y a qué punto dijo que ya está listo y dijo, pues ya me voy a hacer profesional? ¿Estaba bien listo para pa eso cuando entró? Pues te repito algo que mis entrenadores estaban locos, los de aquí de Campeche, porque después de haber sido campeón nacional amateur, quisieron debutarme a 10 rounds. Y pues yo dije, está bien, en ese momento yo no tenía conocimientos de lo que es el boxeo a ese nivel, pero ya estamos aquí y pues venga. Y era para pelear en 2 meses, se cancela y empiezo a pelear a 4, a 4, a 4, a 4 y ahí fue mi carrera levantándose. Cosa que empecé noqueando, llegué a las peleas números 30 y era yo un peleador casillero que no salía de casa, que no salía de Campeche. Ya fue cuando llegué con Beristain y Beristain estuvo inculcando mucho, que en paz descanse, a Rafael Mendoza, Real Pozo, que me dieron la oportunidad de pelear el título del mundo y Rafael Mendoza decía, no, te ya está chavo, y dije, denle chance, va a ganar. Pues yo creo que me favoreció mucho que haya perdido la Chiquita González porque me llevaban como un retador opcional. Pero dimos la sorpresa. ¿Por qué? Porque Beristain creía en mí. En ese momento Mendoza no creía en mí, sino simplemente Beristain. Al ver que las cosas cambiaron, pues Beristain tenía toda la razón del mundo que podía haber sido campeón del mundo. Sí tiene el ojo para mirar talento cuando lo ve. Pues tiene 30, Sí, 20, 29 campeones del mundo. eso sí. Después de sus primeras, aquí sí, mirando su resumen, después de sus primeras 8 peleas, tenía 3 ganadas, 1 perdida y 4 empates. Sí, es, me Y dicen el rey de los empates. ¿eso usted piensa es el resultado de no tener experiencia de amateur? Pienso que sí, que eso pudo haber pasado por no tener la experiencia, pero lo fuimos adquiriendo poco a poco, que llegué a hacer 20, 20, 25 peleas profesionales y no figuraba yo ni entre los 10 primeros nacionales ni los del mundo. Pero de la noche a la mañana aparezco como número uno nacional para pelear el título nacional. Fue cuando se cancela para poder ir a pelear el título del mundo, porque en ese momento había pasado lo que le pasó a la chiquita. Después de esas 8 peleas, tenía varias peleas usted sin perder. En marzo del 91 peleó uno que se llama Rolando Pascua, un filipino ahí en el Great Western Forum, por el campeonato de la CMB. ¿Qué se acuerda de esa Sí. noche y ganando esa noticia que iba a pelear para pues, su sueño, a pelear para el Pues título mundial? cuando me dieron la noticia no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer porque figuraba yo entre el 29, el número 29 del mundo cuando me dieron la noticia. Y en ese momento le digo a mi apoderado, pues si no aparezco ni entre los 10, yo me encargo de eso. A la semana era yo no era del mundo.
Y fuimos, nos preparamos a conciencia para pelear, cosa que era mi segunda salida a nivel internacional, porque en el 89 tuve una en Argentina con José Lagos, un escenario de cancha de béisbol muy grande, el miedo escénico que podía haber pasado y que no lo tuve. Y cuando llegué a Los Ángeles, lo primero que quería yo conocer era el lugar donde iba a ser el evento. Dio la consecuencia que el pesaje fue el mero día, era 12 horas antes. Sí, después del pesaje, le dije al señor Beristain que si podía yo conocer el ring y parte del escenario, sí, y como fue ahí mismo, pues me subí al ring, comencé a hacer sombritas, seguí alrededor del ring, comencé a ver alrededor y yo dije, hoy es mi noche, tiene que ser. Y cuando me iba yo directo a la pelea, pues no volteé a ver a nadie, a nadie, a nadie. Llegué concentrado a lo que tenía que hacer y cuando acabó la pelea, volteé a ver y era un gentío enorme. Creo que habían como 7.000, 8.000 personas que yo Sí. dije, wow, fue genial, fue grandioso. Ahí en la casa de los Lakers de Los Ángeles. Así es, en ese momento la conexión la hacía Tony Curtis. Esa noche, estando allí en Los Ángeles, como estaba describiendo ahorita, estando allá atrás antes de la pelea, ¿qué sentía usted dentro de usted? Pues tenía yo la presión de querer ser alguien. ¿Por qué? Porque soy de una ciudad muy pequeña, provincia, donde no hay ese tipo de deporte, donde la gente de mi pueblo cree mucho en box y más que nada motivado para poder ser alguien en ese momento. A las 2 de la mañana mi pueblo está loco porque había un campeón del mundo. Así como usted estaba diciendo de que le gustó mucho Sugar Ray Leonard, así lo boxeó a Rolando. Sí. Sí, de verdad, todos, no un parecido, cuando recién llegué, acababa la pelea y los periodistas y todos que fueron al aeropuerto a ver, me preguntaron que qué me tocaba a Gilberto Román. Yo les dije, no, nada, pues es que peleas casi idéntico a él, no, él pelea diferente, yo a él me gusta cómo pelea, lo admiro y trato de aprender de todos. Y me enfoqué más en aprender un poquito de Gilberto Román. Llegué a boxear con él en una ocasión que me lastimó las costillas. Era yo un novatito de 10 rounds y él era ya, había sido 2 veces campeón del mundo, o 3, ya se estaba en su retiro, pero sí me sacudió las costillas y yo dije, wow, tengo que aprender. Me esforcé más a aprender y puros videos de él veía cómo se movía, cómo se desplazaba, cómo tiraba su gancho de izquierda, cómo llaveaba, cómo contragolpeaba, cómo jugaba las cuerdas y lo practicaba. Simplemente yo llegaba al gimnasio y me decían lo que tenía yo que hacer y lo hacía, pero lo complementaba. De lo que yo veía de los videos de ese señor. Y atrasándonos un poquito, en diciembre del 90, este filipino, Rolando Pascua, fue el primero que noqueó a Chiquita González, le ganó el título, y este título usted se lo ganó a Pascua. A Pascua, sí, y desgraciadamente 3 meses después lo pierdo con la chiquita González en junio en Las Vegas. En su primera En la primera defensa, defensa, sí. igual que Pascua estaba siendo contra usted. Así es, pero yo creo mucha gente piensa que no me ganó la chiquita, me lo favorecieron enormemente porque no se gana la pelea en un round. Esta pelea con Rolando Pascua, ¿miró algo en la pelea que él tenía contra Chiquita que usted ganó de muestra de qué hacer o qué no hacer contra este Sí, filipino? exacto. Me di cuenta que si va uno enfrente de Rolando Pascua buscando un nocaut, es muy contragolpeador y contragolpeó a la chiquita con un gancho a la cara, al estómago o upper, luego lo levantó de ganchos y lo tiró. Yo dije, si yo me voy encima de él, me va a pasar lo mismo. Tengo que ser habilidoso, tengo que ser rápido, tengo que pensar, buscar la forma en darle y que no me dé contragolpeando ni movernos. Me entrené para pelear, creo que 12 rounds un poquito más porque la condición que tenía yo en esos momentos estuvo muy bárbara para poder hacer ese tipo de pelea. Usted, después de esta pelea, ganó el título, peleó contra Humberto González en junio del 91 en el Caesars Palace ahí en Las Vegas por ese título que ganó de la CMB. En la primera, aquí sí que me acuerdo, 6 o 8 rounds, usted fácil estaba dominando. Hasta Sí, los comentaristas también iguales estaban yo igual diciendo pienso, eso. sí. Los primeros 8 o 9 rounds los dominé muy bien. Bueno, sé que haya yo perdido 2 o empatado 1 o algo, pero no me debí haber ganado en esa noche. Sí, me fui sobre los jueces porque no sabe lo que sufre un deportista en levantarse a correr, en la dieta, en resguardarse.
para que vengan unos pinches jueces ineptos y digan no. Y eso sí. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que dije, pero ahora veo que el boxeo así es. De modo, dije yo, me tocó y así como le tocan a muchos. Por eso los jueces y mucha gente hasta ha parado de mirar el boxeo por esa mera razón. Y por eso ahora miran el, que es el MMA, que miran. Exactamente. Porque sí, por todos los de los jueces y ya se enfadaron. Hasta los mexicanos, así que es. Antes era el primer deporte que miran el del boxeo. Ya hasta ellos ya también andan en el MMA. Sí, es cierto, ahorita abaratadas están las arenas de artes marciales. Mucha gente, mucha gente. Escuchando cuando usted, ese mero momento donde lo anunciaron que él ganó, ¿qué es lo primero que vino a su mente? Pues aceptar derrotas y aceptar las victorias así como se reciben. Simplemente tratar de enfocarse qué hemos hecho mal y tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Tuve la revancha con él, yo creo que dejé más claro quién era mejor. Lo tenía yo noqueado en 10 rounds, eso fue en Los Ángeles, creo que en... Sí, también 92 fue el 93, sí. Y lo tenía yo listo. Él nomás quería llegar de pie nuevamente a la decisión porque tenía la pelea en puerta de Michael Carvajal por el millón de dólares. Y eso iba a ser la próxima pregunta. Era, ¿qué piensa que la mera próxima pelea para él ganó la más grande en ese tiempo? La primera pelea millonaria, pues, de ese peso de ustedes de 108. Le voy a decir algo un poquito más. Cuando me nombran retador oficial para pelear con la Chiquita González, estaba la oferta con Michael Carvajal González para pelear por el millón de dólares. Se acerca mi apoderado en ese momento, que era Rafael Mendoza, y me dicen, te damos $30,000 para que dejes pelear a Chiquita con Carvajal. Pues yo dije, ¿quién te da $30,000 regalado? Espero. Pero en ese momento me jalaron otras personas y me dicen, no, vamos a pelear con la Chiquita, me dice, porque al ganarle tú a la Chiquita, tú vas por el millón de dólares. Y yo dije, tienes razón, y le voy a ganar, este chico no me gana. Entro y le digo a Rafael Mendoza, voy con la Chiquita. Se encabronó Rafael Mendoza, como no se pudo usted imaginar. Porque, claro, el de la taquilla era la Chiquita, ¿no? Porque es un peleador fuerte, aguerrido, que sale a dar todo. Sí. Y son espectaculares sus peleas. Y sin embargo, en el décimo round Mendoza estaba que no lo creía porque le estaba yo ganando a la Chiquita. Inclusive Mendoza dijo que ya tenía yo noqueado a la Chiquita, que si se leía un poquito más contundente, se acababa esto y se acababa el negocio. Pero llegó de pie y para asusto de todos, le vuelven a dar la decisión. Y dice la Chiquita en sus vestidores, ya no quiero pelear, no quiero seguir. Cobb me ha pegado como nadie lo ha hecho en 24 rounds. Y le dijeron que no anuncie su retiro, que se esperara. Después de 2-3 meses le anuncian que va con Carvajal por $1,000,000, pues ya era otro modo de pensar. Y fueron ellos. Y de todas esas políticas, de todo eso lo que anda diciendo, ¿algún momento le mató la motivación de seguir a este deporte? No, al contrario, seguí enfocándome y buscar otras oportunidades. Creo en 1997 o en 96 me vuelven a dar la oportunidad de pelear con Michael Carvajal y pierdo. Y un año después vuelvo a pelear por el título del mundo de la OMB. Y me vuelvo a coronar campeón mundial de la OMB. Empiezo un mini mosca con otro mexicano, Jesús Chong. Jesús Chong, sí. Yeah. Y ahí mismo en el foro de... En ahí mismo, exactamente. Sí. Esa pelea de Michael Carvajal, él siempre ha dicho yo que era uno de mis favoritos. ¿Qué se acuerda de esa pelea contra Michael Carvajal? ¿Sí era así fuerte como todos dicen? Pues le voy a decir algo. Jamás sentí la pelea de la Chiquita González, su pegada, ni de Michael Carvajal. Mi hija era más dura que la de ellos. Vuelvo a repetirle también, con Michael Carvajal bajándome de ahí, el presidente de ese organismo me dijo, no sé qué vieron los jueces, tú debiste haber ganado, pero ya dieron la decisión y ni modo. Igual veo todavía la pelea de Michael Carvajal y no pude haber ganado también, pero en fin, influyen muchas cosas también. Usted después de eso tenía muchas peleas con Jesús Chong, ganó el campeonato de la OMB. ¿Qué se acuerda de esa noche ahí en el Forum cuando ganó ese título y ganar otra corona por la segunda vez? Pues me sentí yo grandioso, ¿no? Realmente, Beristáin no quería aceptar la pelea porque tenía un estilo muy difícil. Chong, y yo le dije, no, va. Me dice, tienes que preparar tu conciencia porque este es muy toscudo, me dice. Tira golpes por cualquier ángulo, no te mete con la cabeza. No, le digo, no me va a hacer nada este hombre. Y fuimos. Cosa que le estamos dando una paliza 10 rounds y creo que en el onceavo me fui con él a bajarme y salí cortado de las cejas. Llego a la esquina y me dice, Beristáin, estás loco, te dije que no te pararas y es lo primero que haces, me dice.
a boxear el último round y demostrar quién eres. Y así fue, salimos del 12º round a pegarle una paliza y vuelvo a ser campeón del mundo. La próxima pelea, en la primera defensa, pelea con Juan Domingo Córdoba. Juan Domingo Córdoba, en Buenos Aires, Argentina. Y otra vez perdió el título en la primera defensa. No, ¿quién se acuerda de esa pelea? Pues tuvimos también una preparación genial. Al llegar a Buenos Aires, llegamos 2 semanas antes, pero llegamos con un clima muy acalorado, con todo lo que da, Santiago Estero, y me enfermé, faltando como 3 días, 4 días antes de la pelea, con una gripa tremenda. Pues ya estábamos ahí, a darle, no se puede posponer, no se puede hacer nada. Hicimos lo mejor que se pudo, creo que también cerré fuerte los últimos rounds, pero no fue, creo, lo necesario para poder ganar, pero sin embargo, igual dicen toda la gente que gané, pero en fin, al alcanzaron la mano son a ellos. Unos meses después de esa pelea, peleó ahí en el Olímpico Auditorio, el histórico Olímpico Auditorio ahí en Los Ángeles contra Tomás Rivera, lo noqueó. Pues, ahí le voy a decir algo también. Sí, sí, sí. Ahí le voy a decir algo también. Ese fue en título mosca, que también es del IVA, que también es campeonato del mundo. Yo fui campeón del mundo, creo, Oscar de la Hoya. Igual, ya. También, pero peleó en ese título también, creo, este canijo ruso, que ahí también es campeón mundial del IVA. Ajá. Y yo dije, pues es un campeonato más que tuve, ¿no? O sea, que no fui campeón del mundo todo, sí, sino 3 veces. El IBA sí era considerado una... Muchos tenían ese título también. Así sí. ¿No? Yo sé que ahorita al momento anda saliendo un documentario de ese auditorio histórico del Olímpico de Los Ángeles. ¿Qué se acuerda de usted? Pues creo que fue el primer lugar que se empezó a hacer box ahí, ¿no? Sí, ya desde 1924, si me hace algo así. Sí. Ahí peleaba el Chicanito. El Chicanito, hasta el primer, el Baby, se llamaba Baby Alberto Arizmendi, el primer campeón mexicano, peleó sí. Ahí también. ¿Qué se acuerda de pelear ahí en ese lugar con toda la raza ahí mexicana? Pues es algo grande porque, le vuelvo a decir, esa plaza pues muy sonada, muy concurrida sí. Por muchos peleadores, por mucha gente, por muchos mexicanos. También cuando me llenó más de emoción pelear en el foro. Y ahí vamos conociendo lugares poco a poco. Imagínense pelear en el Caesar Palace, en el Mandalay, en el MGM. Uh-huh. ¡Wow! Donde han hecho grandes peleas y pensar que yo ahí estuve. Es un recuerdo genial, es algo histórico para mí. Y luego, muchos años después de eso, en el 2003 peleó con el Jorge Arce. 2003 la primera vez, 2004 la segunda vez. ¿Qué se acuerda de esas peleas contra Jorge Arce? Pues que le iba yo a ganar y que se me volvió a escapar desde la pelea de todo el mundo. Lo tenía yo noqueado en 5 rounds. Sí. No, no puede ser posible que a un peleador que está cortado se vaya a una decisión técnica cuando yo estoy ganando. Cuando yo lo tiré en el 3er round, cuando yo debía estar arriba en las tarjetas y le dan decisión técnica a él en 6, yo dije, wow, pues también estuvo comprado, lástima que no había una empresa que me respaldara como respaldaban a la chiquita, como respaldaban al travieso, porque siempre el travieso ha sido una persona muy cuidada, muy protegida, pues se me volvió a escapar la oportunidad de ser 4 veces campeón del mundo. Y la revancha fue ahí en México. ¿Qué se acuerda de esa revancha con Jorge Garza? Pues, ya estaba yo retirado, me retiré. Y llego a la oficina un mes de febrero. Y me dice, Beristán, ahí está la pelea con el travieso. Les digo, venga, no que no estás retirado, me dice. Pues con este sí, lo que venga es bueno. Pero ya la preparación, ya la edad se me venía encima. Y ya no podía yo marcar bien el peso, muchas dificultades. Y salí muy bien, para mí que estaba yo ganando los primeros rounds. Y ya sale y me sorprende con un recto al flexo terminando el 4er round, que ese fue el que me dejó estropeado para el 5er. Salí el 5er round, ya acabando el 5er round, viene un gancho al hígado que me lo pegó en el codo y parte del hígado. Y ahí fue, ya no pude levantarme por lo lastimado que me dejó en el 4er round. Ese mismo año peleó con Rafael Chávez al último del 2004. Sí, y luego no peleó por 3 años después de eso. ¿Por qué paró ahí de pelear en ese tiempo? Acabando eso, porque era mi retiro en Campeche. Sí lo había pensado, así lo habían pensado gentes que me apoyan. Y pelear por un campeonato nacional, pues ese era mi retiro. Me retiré, sin embargo regreso para hacer campaña en los pesos Super Moscas.
Hice tres peleas en el terreno Supermoscas ganadas, me coloqué como sexto del mundo y vuelvo a hacer otra aquí mismo en México, Cozumel, donde ya me costó mucho trabajo dar el peso porque mi cuerpo ya era otro, ya no podía mantener un ritmo de peso, mi cuerpo había envanecido o había dado lo que tenía que dar y perdí decisión en 10 y dije ya no puedo, mi cuerpo ya no quiere, yo sí quiero, pero mi cuerpo no. Y opté por decir adiós ya definitivamente. Y esa última pelea fue en diciembre de 2008 contra Ocho, José, dos, tres. José José Salgado. Sugar Salgado. Sí. Y él estaba invicto en 15 peleas, había nocado a 14 y luego todavía lo llevó a la distancia. Yo iba ganando los primeros cuatro rounds. Y no sé qué pasó. A la mera hora dan la decisión técnica. También fue diferente. No me ganó porque yo no la acepto o mucha gente, sino también los jueces lo favorecieron. Pero yo simplemente opté por decir adiós porque mi cuerpo ya no quería. Dije, ¿para qué lucho? ¿Para qué peleo? Mi cuerpo ya no quiere. Y dije, adiós, ya no. Y con eso dicho, pues perdió esa pelea, pero al mismo tiempo, ¿qué puede decir? Usted lo llevó a la distancia a un joven que había noqueado a casi todos y usted todavía lo llevó a la distancia y como dice, usted estaba ganando unos rounds allí. Y más o menos entre esos años, muchos grandes de ese tiempo, Oscar de la Hoya, se estaba retirando y todos los grandes de ese tiempo se estaban ya eran como sus últimos años. ¿Qué Sí. piensa del deporte desde ese tiempo hasta la fecha? ¿Ha cambiado mucho en sus ojos? Pues para mí el boxeo ha sido genial enormemente en la edad, en los tiempos de la chiquita, en los tiempos de Julio César Chávez. Yo pienso que el boxeo no ha sido o no será como es Julio César Chávez. Vino Juan Manuel Márquez también a hacer una campaña enorme. Se colocó entre los mejores peleadores del mundo, cuatro veces campeón del mundo, haciendo historia, pero Chávez es Chávez, y ese creo que fue una de las mejores épocas que hay, donde yo estuve en esa trayectoria, en ese género, en esa generación, y dije, wow, donde se llamaba totalmente la audiencia de boxísticamente todo el público en general, en esa época. No quiero decir que ahorita no, pero ya cambian las cosas, las cosas han cambiado. Es muy fácil pelear una pelea de campeonato del mundo, cuando en nuestro tiempo no era fácil. Teníamos que buscar realmente una oportunidad y seguir batallando para que nos lo dieran. ¿Nunca había pláticas en ese tiempo de pelear contra el Finito López o Rosendo Álvarez o esos boxeadores? Pues nunca se llegó a contratar, hasta a contactar nada de eso, ¿no? Yo creo que teníamos diferentes caminos, aunque entrenábamos juntos, Ricardo López y yo, ¿no? Éramos compañeros de gimnasio, guanteábamos, hacíamos sparring, pero nunca se llegó a pensar una pelea entre él y yo, cada quien su camino diferente. Ahora, ¿qué piensa de su carrera? Pues que debí haber hecho más historia de lo que hice. Historia para la ciudad de Campeche, primer campeón del mundo, cosa que han pasado 29 años y no ha habido uno en Campeche, que ha sido tres veces campeón del mundo, que ha sido dos veces campeón nacional, campeón de Norteamérica, campeón de las Américas. Yo creo que he dejado un legado un poco grande para un campechano que quiera volver a buscar esos horizontes. Yo no digo que no haya, ojalá haya y que pongan el nombre en alto nuevamente de Campeche, que Campeche comience a figurar en el mapa boxísticamente. Sería algo genial, ¿no? Porque no quiero ser una persona envidiosa, una persona que tenga celos, que haya alguien mejor que yo, no, al contrario, me gusta el box y yo creo que sería genial que aquí en Campeche hubiera una camada de buenos peleadores y le repito, seguir poniendo en el mapa a Campeche, como lo hice en unos tiempos, aún sigue estando porque mi nombre ahí sigue como campeón del mundo. Y todavía lo tienen en la sangre, como usted me estaba diciendo el otro día, que trabajan en el gimnasio desde las 6 de la mañana hasta bien en la noche. Sí, ahí estamos, fíjese, estamos de 6 de la mañana a 12 del día. Salimos a comer, regresamos a las 4 y cerramos a las 9. Tengo un buen grupo de boxeadores, tengo un campeón nacional ahorita en peso superpluma, ya 10 rounds, que ahí lo estoy llevando despacito, ya lleva 22 peleas,
pero sin embargo quiero que se foguee unas 10 más para empezar a buscar cosas mejores. Hizo 60 peleas amateur, pues lo ando cuidando porque dicen que es peleador casero, pero ese es mi trabajo, cuidarlo. Ya después veremos qué sale para él. Tengo a unas muchachitas ahí que ando buscando una oportunidad en título del mundo con ella. Tiene 8 peleas, pero le veo con aptitudes. Tengo 3 chavos más que vienen empujando fuerte. Pues es mi chamba, cuidarlos, apoyarlos y ver qué sale más adelante con ellos. Sigo dejando historia hasta como entrenador. Eso sí, qué bueno que salió con ese tema de muchachas o mujeres en el deporte del boxeo. Ya anda subiendo eso mucho, como se miró en el pasado en el MMA. Ha salido muchas mujeres que se hicieron grandes, hasta las más grandes que los hombres. ¿Qué piensa de eso, de mujeres, especialmente en México? Allá se hacen muy grandes. Pues yo le voy a decir algo, Sí. las mujeres salen a romperse la madre. Tienen más huevos que los varones porque, wow, salen a dar un espectáculo como se no se puede imaginar. Es digno admirarse, es digno respetar la voluntad que están haciendo las mujeres para hacer lo que están haciendo. Eso sí. Y yo no soy enemigo de que no las deje pelear, al contrario, qué bueno, porque están formando un camino ellas de un porvenir mejor, de querer ser mejor en algo, sino por la escuela, por el deporte, y qué bueno si tienen los dos. Estos chicos que tengo, pues ya tienen carrera, qué bueno que tienen carrera, y yo les sigo diciendo, síganse preparando, porque uno no sabe qué puede pasar después, y la escuela es primero, y la escuela es primero, y la escuela es primero, y se lo sigo diciendo para que un día tengan cómo sobrevivir en cualquier momento. Eso sí, y hay vida después del deporte también. Claro. Las mujeres, como estaba diciendo ahorita, que para que se mire que sí es verdad, en las Olimpiadas solamente aquí en los Estados Unidos, apenas las empezaron a dejar pelear en las Olimpiadas y andan haciendo más mejor que los hombres. Sí, pues cada estado o cada país tiene sus diferentes reglas, sus diferentes estatutos, y ellos sabrán por qué no lo dejan, y hay que respetarlo, ¿no? Pero sin embargo, las mujeres están haciendo un digno papel de apoyarlas, ¿y por qué no? Wow, va a haber una excelente campaña de mujeres que luego van a ser requeridas hasta por la televisión para poder televisar sus peleas. Y no va a tardar mucho tiempo en que esto pase. Y más o menos como aquí decir en unos 5 años de ahora, ¿usted piensa en tener un campeón mundial? Pues es mi meta, les digo que tengo estos niños y los cuido como si fueran mis hijos. ¿Por qué? Porque quiero que sean grandes, quiero estar en su esquina de ellos cuando lleguen a buscar algo más grande. Los quiero como si fueran mis hijos. A veces les digo, puto, ustedes me tienen más loco que mis hijos, porque vamos para acá, vamos para allá, ya ni a mis hijos. Pero en fin, ese es el modo de tener esos jóvenes, porque me doy cuenta que somos papá, que somos amigos, que somos maestros, que somos entrenadores, somos todo en ese momento para ellos, porque hay que aconsejarlos, hay que decir qué camino tomar, qué tienen que hacer. Y yo tuve una escuela muy grande que fue la de Beristain y todos los entrenadores que pasaron conmigo, que es lo mismo que le transmito a estos muchachos, no digo que ya sé, pero trato de transmitir lo mejor que se pueda con ellos. Y especialmente cuando un boxeador que ha estado allí ha estado al nivel de ser campeón mundial y sabe cómo es después de que se retire uno, sabe qué decirle a estos niños, saben exactamente cómo se siente un boxeador después, antes de una pelea, cómo portarse fuera y adentro del ring, pues cómo ser de persona también. Es bien Pues importante trato, esa experiencia que usted tiene, lo que usted pasó en su vida y pues pasar eso a los niños. así es, pues trato de aconsejarlos. Yo les digo, véanme, 52 años, tuve 28 años en el boxeo. No soy una persona que lo vean tomando en la ciudad, que lo vean fumando, que lo vean en los antros. Trato de ser una persona muy cuidada, de que no digan cosas de esa dimensión de mí. Y se lo hago saber a ellos, vean, ustedes tienen 22 años y están en los antros, están en eso. No, ya tienen otra vida diferente, le digo. Ya son personas públicas que tienen que cuidarse y tienen que saber las cosas moderadamente, porque ustedes son el ejemplo de esas nuevas figuritas que vienen saliendo y mucha gente le tiene puesto el ojo a ustedes, le digo. Ustedes saben lo que tienen que hacer y cuidarse, le digo. Y van aceptando los consejos, los regaños, y ahí van poquito a poquito. Son chavos, y a quién chavo no le gusta el destapalle. Yo sé que va a estar aquí por 100 años más.
Y Si Dios quiere. ¿cómo quiere que la gente se acuerde de usted? Pues como lo venía haciendo, como una figura que soy, que no ha dado ejemplos en la calle de que lo vean tomado, de que lo vean fumando, de que lo vean en los antros, no doy ese tipo de espectáculos. Soy una persona que se queda en casa y trato de disfrutarlo ahora lo más que se pueda. Esa es la única forma que quiero. No quiero que al fallecer o no esté en este mundo vengan y pongan algo a mi nombre, porque ¿para qué chingado lo van a poner si no voy a estar? El chiste es disfrutar las cosas. El chiste es disfrutar las cosas sin vida y saber vivirlas en su momento. Eso sí, entonces eso me dice que usted tenía la disciplina fuera del ring como la tenía dentro del ring. Campeón, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en este show y gracias por todos los momentos que pasé mirándola a usted cuando estaba en el ring. No, no, gracias a usted, porque por ustedes seguimos siendo figuras, porque ustedes se fijan en nosotros y una nota de ustedes es un ejemplo para muchas personas.